mientras muere tu papá, cabrón. Que lo mandas a ver por las cosas. George, le tratas el cargo a tu mamá. ¡Libertad!
Brazo. No sé si Oceánica
nos enseña a dejar de drogarse o a ser unos buenos secuestradores. Todo el mundo, nada más saliste a desmadrar a tu mundo. Y tu frase es: discúlpeme, es que no lo estás haciendo. No mames. O ve Mantis, el del sombrero. Uno de los primeros y uno de los últimos panchitos. Lleva 25 años encerrado. Y todo porque un güey le mentó la madre, se regresó y lo mató. Por el amor a su madre. O tú, Joselito. Este güey se quiere matar a su esposa por los putos celos. Porque no se da cuenta que los fines de semana le toca a Sancho. Pero no te enojes, güey. Deberías darle gracias. Porque gracias a él, él ocupa tus pantuflas, tu barco, la cama, tu esposa. Para que deje que salga, güey, no vuelva a volver. Fíjate ese güey. El que lo sabe todo. El físico, químico, matemático, nuclear. Lo único que le hace falta es volar. Este objeto ya se fumó a su papá. Ahora fíjate, te vas a fumar a tu mamá o a tus hermanas. Se hace cargo de la mamá. Habla de buenos modales. Acaba de dar la noticia que su hija de 14 años está embarazada. Y lo peor, que no se sabe ni de quién es. No se sabe si es hijo del pueblo. Pero como es tan cínico el güey, lo único que le importa es eso que trae colgado. La vanidad, la soberbia, la prepotencia. Pero sin esto, este güey no vale nada. ¿Y tú? Yo podría juzgarme a mí mismo, pero que no creo que no es válido alabarme a mí mismo. Pero si hay alguien de aquí que lo quiere hacer, que hable ahorita o que calle para siempre. Este rojo tiene 57 años y no ha hecho nada en su vida. Todo lo ha perdido. Ha perdido a sus hijos, a su familia. Él es como una manzana podrida. La tienen que cortar para que no pudra a las demás. Por eso ustedes, chavos, no hay que estancarse en nada. Ni ser unos pinches mediocres. Algún día vamos a salir de aquí. Pero tenemos que salir con otra mentalidad distinta. Pensemos en nuestra familia, en padres, madres, hermanos, hijas. Ellos no tienen por qué pagar nuestros errores. Y así podría hablar con los demás. Pero ¿para qué siguen desperdiciando balas en sopilotes o muertos? Ah, una cosa, y esto es para todos. Lo que deberíamos de aprender es escuchar con los ojos. Así nos daríamos cuenta de muchas cosas. Y si no, chéquense bien. Ya, culeros. Levanta su muñeca, güey. No sean objetos. ¿Esto? ¿Por qué, macho? ¿Esto es por video?
colección. 15 años me han tomado en Santa Marta darme cuenta de sentirse más que los demás. El creer que soy más que los demás no es nada, simplemente no soy nadie en este lugar, soy un número más. Y todo por una cosa, por no querer saber. Había una vez un pequeño cuento en una familia. El niño era muy rebelde, muy desobediente. En mi juventud cometí muchos errores. Uno de ellos, abandoné a mi familia sin pensar en lo que vendría después. Ahora, a mi edad, volteo hacia atrás y me pregunto, ¿qué he hecho? Nada. Nada tengo. Por eso ahora digo, de nuevo lo ves y no hubo cuento. Pero ¿saben qué? Ya me perdoné. Hoy es mi día. Este es mi cuento y aquí empieza mi historia. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado, me enamoré.
¿Cómo decirle que me amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no. Soy honesto con él y contigo. Ay, a la quiero, a ti te he olvidado. Pero si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño. Ya no. Soy honesto con ella y contigo. A ella la quiero, a ti te he olvidado. Pero si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño. Ya no. Tú bien sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lo debo nunca, ya no seguía de mi enamorada. Luego te fuiste y te regresabas. No me dijiste y sin más nada. ¿Por qué? No sé. Pero fue así, así fue. Te brindé la mejor de las suertes. Yo me propuse no hablarte y no verte. Hoy te acuerdo, ya ves, ya no hay nada. Ya no puedo, no debo quererte, ya no te amo. Para la familia, a mí me la de 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 la de
hace que yo me reflejara en ti, cabrón. Cuéntas con tu Venga, la que ha mirado. Amén.
I got a sarabusa, Buenas tardes, damas y caballeros. Esta tarde yo no les voy a hablar de religión, pero sí de dos creencias en la vida, que son únicas y verdaderas. Sí. Una de ellas es la que nos da la vida y otra la que nos las quita. Sí. ¿Quién nos da la vida? Primero que nada, gracias a Dios porque por Él respiramos, por Él vivimos. Segundamente, gracias a Él. La Santísima Verga, sí. Con todo respeto a las amigas presentes, las espantan, no es una grosería. Sí, gracias a la Santísima Verga existimos, todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Si alguien se atreve a dudar, que lo diga ahora, que levante la mano, ¿verdad que no? ¿Verdad que todos son conscientes que son parte de mí? En el mundo existen pastores, curas, que se empeñan en dogmatizar a la humanidad. ¿Saben por qué fin? Con el fin de llenarse los bolsillos con joyas, lujos, prometiéndoles una gloria, un paraíso en el cual están ellos solamente. ¿Por qué? Porque piden diezmos, piden que apoyen y que den y que den. Ah, entonces, ¿qué se hace? Ellos mismos están dogmatizando a la humanidad y engañándonos más que nada. Desde el engaño de los padres, yo le pregunté a mi madre, mamá, ¿de dónde venimos los niños? Mi mamá me dijo, ay, vienen de París y nos traen así, güey. Se me hizo loco que un pájaro pudiera traer una criatura en el pico. Al paso del tiempo me doy cuenta que soy parte de la Santísima de mi padre. Sí, señores, yo sé que la Santísima no piensa, pero actúa, sí. Actúa, porque cuando tenemos un problema es fácil que todo se nos olvide. Confirma el milagro de llorar en la tristeza y revivir en la alegría. Sí, señores, llorar en la tristeza. ¿Por qué? Porque cuando la Santísima se manifiesta al paso del tiempo, queda una criatura, llega nueva vida, sí. Reímos y lloramos, pero con todo el corazón, señores. Es por eso que yo los invito una vez más, a reflexionar y que no se dejen engañar creyendo en religiones. Viva la vida, que es la única que tendrá. Si existe otra, alguien lo podría, le consta, ¿verdad que no, señores? Con todo respeto, señores, sin más por el momento, yo les puedo decir que Dios los bendiga y la Santísima Verga los acompañe. Gracias.
Efectivamente, yo nunca visité con mis papás. Mis padres me decían, no te metas con mi televisión.